Edición 2024. Sale rápidamente hasta la delantera en el 13 Galán. Estira ventaja sobre el 7 Santo Domingo. Abierto, gana terreno por el lado exterior de la pista. El 6 que viene en por dentro. Viene avanzando el 1-2 peligro. Ha descontado ya los primeros metros de prueba. El tornillo en la punta del 3 Galán. En la vanguardia controlado por el competidor número 8 Sureño. Sale a los punteros. Viene avanzando el 1-2 peligro. Más atrás viene cargando el 12 Santo altura de los 400 metros. Sigue habiendo lucha en la vanguardia por el lado exterior de la pista. El 3 Galán abierto el 8, Sureño cerca, lo viene haciendo y ganando terreno el 7, Santo Domingo por dentro, va rápidamente, el 12 Santo, desciende ya los últimos metros para Nico, hay lucha, la vanguardia, varios contactos, no se lucha, abierto, viene haciendo el 7, Santo Domingo, 4 metros para Nico, el 7, Santo Domingo, el tanto y cruzado rápidamente el buscador de la rueda, el 2 el tanto de cerca ya los últimos metros que han visto hay lucha, la vanguardia, con 3 primeros en lucha, abierto, viene haciendo 7 Santo Domingo, 4 metros para Nico, el 7, Santo Domingo, el 2, el tanto y cruzado. Está mal hecho, parte no entra. ¡Dani! En primer lugar al jockey del ganador recibe Roberto Torres. Fuerte el aplauso para Roberto Torres, jockey ganador de la edición 2024 con Santo Domingo. En segundo lugar invitamos al entrenador Guillermo Baglietto, le va a hacer entrega Andrés Valquenende. A la familia de entrenadores de Santo Domingo. Con la caballeriza Santo Domingo, la familia Valiento, por segunda vez consecutiva, ganadores 2023-2024 del Gran Premio Oscar Luis.